Hola a todos, soy Neomero, Neo para los amigos, y bienvenidos una vez más al tercer episodio de Hollow Knight. Estamos justo donde dejamos un capítulo anterior, con la viejita esta que nos metió prisioneros acá, la vieja. Nos conseguimos un nuevo poder, y pues, ¿qué, dónde estamos? Montículo ancestral. Creo que todavía no está en el mapa. Tenemos que comprárselo por mi perro. En el que va a velocidad. Pues no sé bien qué sigue después de esto. Habíamos abierto este lugar. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te haces un salto por nuestra tienda en Boca Sucia? Y compré un mapa de esta zona, ahora disponible en un precio excelente. Pero este creo que ya lo teníamos, ¿no? Sí, ese es el de ahí. Pero creo que estamos aquí cerca, así que voy a ir de una vez por la bruja. Sí, estamos aquí. Lado. Por cierto. Y no me equivoco, en esta misma zona está como que, bueno, ahorita no, bueno, un spoiler, pero no, pero... mierda, Cancerbero moment. No sé si conozcan a Cancerbero. Yo la verdad nunca seguí su música, pero me encanta el moment, el Cancerbero moment. Digamos. Oh, mira, estos son los que hemos salvado. Bueno, nos está pasando dinero. Estábamos a ver por qué. Háblame viejo. Es raro, según yo podíamos hablar con ese viejo. A ver, entramos, salimos. ¿Dónde es? ¿Dónde viejo? En sí, tenemos que ir salvando a los hijos de ese viejo. Todo, como se dan cuenta, todos esos hoyitos deben estar llenos por las orbitas de estas bonitas. Y en cuanto más vayamos salvando, nos van a ir dando ala. Nos van a ir dando monedas y otros objetos. Son bastante. Bastante ahí. Bastante curiosos. No sé si voy a conseguir todas. A lo mejor sí. Quiero ver si me puedo sacar el 100% del juego. Así que esta serie va a durar para largo. Y pues no sé qué otras series podría gustarles. Yo tengo Borderlands 2, que Epic lo acaba de sacar gratis. Para nada. Y pues estaría interesante si lo pudiera subir. Marcador, capullo, banco. Nos vamos. Vamos a ponernos la bruja. No me acuerdo si vale distancia de le di mal. Y ahora, si se dan cuenta, salimos ahí. Nos vamos moviendo. Y ahí salimos. Momento. Perdón. Un estornudo. A ver. Vamos a esperar hacia la derecha. Vamos a ver qué hay. Bueno, si no me caigo.
que estaba tipo medio alto. Para decir verdad, esas cuatro cositas estaban chaparras. No está gorda, no está cosa, está chaparra. Hola. Miren, el cabrón aquí tenía una galería de mazos. Ok, ya podemos matar a esos. Y hay por aquí. Cristales, pues parece que vamos a tomar. Hola, cosa. Mila. Oh, entierra al caballero con su hijo roto. Entierra al sacerdote. Iba algo de una corona. No, no puedo acordarme de cómo se llama ese. Igual, me voy a. Oh, hola de nuevo, ¿sigues por aquí? Tengo tú una semilla aquí abajo. Hay mucha riqueza en estas rocas para quien dedique algo de trabajo. Esos cristales valen lo suyo, pero tengo el presentimiento de que hay algo más valioso escondido solo un poco más abajo. Así puedo olerlo, jaja. Te invito a unirte, hay suficiente para ambos. O si no te gusta cavar, puedes sentarte y cantar conmigo, jaja. Yo, la neta, soy una vez no capaz. Así que eso es algo que nunca van a ver en este canal. O a lo mejor sí. Cuando eso suceda, hashtag grip para sus oídos. ¿Dónde estoy? Ah, muy bien. Hola, Lulu. Sabes que esas cosas le iba a caer. Pero creo que yo me creo que es eso. Aún no podemos estar aquí, chicos. Lastimosamente. Está saliendo. Sigamos. Ay, jefe. A ver, enemigos voladores, golpes. Ah, miren, no le gusta. Vamos a ver.
Me toma que... Uy, Geo. Así me pegan gratis, ¿no? Si se dan cuenta, hay como tipo saliente por aquí. Vamos a ver. Esos como salientes nos van a dejar ver otros. No, ya deja. Ah, estos. Inspeccionamos el camino del peregrino. Viajeros, dejaron descender por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Muy bien. Hay otros deseos. Así que no sé cómo decir pasar eso ahora porque YouTube ahora es muy grande. Bueno, perdón, pero es que mi natural. Uy, esa agua no me gusta. Bueno, un truquito. De ver hacia abajo si tiene suficiente altura. Ok, ok. Sendero verde. Siento el truco para mirar así. Entonces eso ya pasa. ¿Podemos recoger el truco de cayó? ¿O no? ¡Hala! No me esperaba eso. Muérete. Ah, es una planta carnívora. Uno de plantas carnívoras, yo tengo uno. Es una Venus atrapamoscas. Creo que tengo dos, pero de ese estilo. Se llama Venus atrapamoscas y le puse mil. ¿Por qué? Milo dirán. No sé si conozcan la historia de la Venus de Milo. Es de un... No. Más que historia, es una escultura. La escultura se hizo principalmente para representar lo, cómo sería la mujer
ideal para mí, porque a mí luego que se... Bueno, continuamos. Iba a dejar el capítulo aquí, pero acabo de ver y tenemos que como 5 minutos. Se prende a uno muerto. Esperemos que siga así la racha. ¿Te dan cuenta? Hay una plata dentro de que hay. Muy bien escondida la verdad. Ah, me encanta este lugar. Se ve que le echaron muchas ganas. Uy, hay otros insectos. Hola. Esa no me la esperaba. Pero qué bueno verla. Ahora una estación de ciervo. Caminos por aquí. El señorita. Mierda, por favor. Si se podrá ayudar. Ya, quedó una mierda así. Me acordé un poco de los franceses. Ay, joder. Me quedé de lo del baño francés. De que apestan eso. Me acordé un poco de eso. ¡Hala! Un disparador. Que viniera así de disparado. Ah, pero sin saberlo, llegamos acá. No me la vuelve a hacer. Y una de estas. No, pues. Pensé que no me lo hice volar aquí. Oh, mira. Ay. Hola, Colita. No crea, estos son un cierto contraste con los cruces. Un lugar tan húmedo y lleno de vida, los caminos torcen y giran de las formas más maravillosas. Lo hice lo mejor que pude para cortar la zona de adelante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. ¿Comprar el mapa? Sí. Y es verdad, es mucho más colorido que cruces olvidados o bocas sucias. No puedo llegar aquí, hay un pino duro ahí. No sé si la escucho. Pero ahí está, me cansado. Volver a la banquita de allá arriba y ya queremos el capítulo por aquí. Yo creo que después de esto me voy a poner a editar un poco. Todavía tengo que hacer una intro para el canal. No sé bien cómo hacer. Tendré que poner a investigar. También en LOL, no sé qué luego está con ustedes, pero actualmente solo tengo una N con mi corona y pues me gustaría cambiar un poco. El banner me gustó como quedó. Es un poco simple, pero me gustó bastante. Por cierto, gritos al respectivo editor del banner. No, del banner no. De la imagen que usé de fondo para el banner. Me gustan mucho los
pixel art. De hecho, no es realmente pues intento hacer, pero no soy bueno. Porque más que nada por los colores. Muy bien, chicos, lo dejamos en este banquito. Espero que les haya gustado. Ya saben, lo de siempre, denle like, suscríbanse y nos vemos otro día con más. Chao, chao.